Del mar.
al saber que es santo, Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, sus amigos, parientes y yo. ¡Aplauso! Esta fecha que llegarás a este momento.
campanas del santuario llaman con sonora voz. Te piden que te levantes y le des gracias a Dios. Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día. Asómate a tu ventana y verás cuánta alegría. Cantan los pajarillos en los bosques y jardines. Ya está despidiendo aroma los claveles y jazmines. También te envían sus aromas. Pases tu día contento, lleno de felicidades, con todos los de tu casa y todas tus amistades. Cantamos todos. Oh, ay, nos presta la hojita para verlo. O sea, parar con él para que. La verdad. Santo, Él es de su bendición.
los seres de Chalmita que te aman con devoción. Con la ola y el fulgor nos vamos a despedir. Danos permiso, Señor, que volvamos a venir. Amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate ya, Dios mío, mira que ya amaneció. ¡Viva el Señor de Chalma! ¡Viva! Thank you.
Thank you.
del segundo vocal de la chamita. ¿Qué lo hacemos entonces? Thank you.
Siento como en las mañanas se levanta el sol.
decimos siempre que son de fiesta, de soberanía, de libertad, de soberanía, de soberanización. Vamos continuando, entonces vamos a decir. Vamos a ver adelante con otro bonito tema dedicado especialmente al Señor de Salmo, ¿verdad? Vamos a tratar la oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Luego usted va a poner en el cariño así, que es hoy en la mañana. Yo lo cantaba. Venga, Dios, ¿cómo se llama el nombre? Padre nuestro, espera que nos ayude a ganar. Thank you.
vamos a dedicarlo con el tema especialmente para nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? Para que sí, aprovechando la ocasión, vamos a dedicar un Señor por nombre, el himno, el himno de la vida. Thank you.
amigo de Lima, el himno de la Navidad. Y seguimos.
dos semanas más. Te damos espacio para ti en nuestro canal. Gracias por permitirnos.
Gracias.
Yo no, 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 no
Atentas aquí a las llamitas. Aquí, pues bendito sea Dios, aquí nos van a dar el desayuno para empezar. Con al millón, estamos bien contentos, agradecidos aquí con la familia. Y pues vamos a darle con todo. ¿Gustan mandar saludos, jefita? Sí, saludos para todos los que están en el otro lado. Y a ver cuándo vienen a compartir con nosotros acá la fiesta. Para que prueben un atolito de. Un atolito enchampurrado. Eso. Con esto vamos a cargar pila. Echando unos pancitos al horno para que aguantemos hasta la hora de la del convivio. Sí, porque los tamales se acabaron. Sí, no se preocupe. Pero ya se están cociendo otros. Ah, ya. Uh-huh. Ahí está. Aquí nadie desmiente a nadie. Sí, pero esa, es que esa combi está muy grande. Uh-huh. Dígales, una sonrisita. Una sonrisita, a ver. Algo que nos quiera decir. Que unos saludos para los amigos que están en el gabacho, los que hacen posible estos eventos. Ahí están, pero luego está bien. ¿Es que sigan apoyando? No, sí, la neta sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Juana Muedano Sánchez. ¿De dónde nos visitan? De Pachuca. ¿Y qué tal le pareció las peleas de gallo ayer? Muy buenas. ¿Muy buenas? Gallos de muy buen nivel. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, pues sí. Los partidos igual. ¿Algo que quiera decirle a los paisanos que se encuentran en la Unión Americana? ¿Yo? Pues que gracias por el apoyo, ¿no? Para que se realicen estas fiestas, porque sí. La mayoría de todos ellos son los que aportan para que esté. Y la gente de aquí es muy atenta. Esos 10 mil dólares. Sí, la rifa, ¿no? Sí, rifaron. ¿Ellos fueron los que apoyaron? $10,000. Sí, me imagino que sí. Que sigan mandando más dólares. Más dólares para que hagamos más rifas. ¿Verdad? Más dólares. Sí, son ellos los que hacen posible todo. Todo esto. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias por las. Tenemos el trabajo, todo. El trabajo. ¿Verdad? No, generan, hacen fuente de trabajo. La economía para nosotros. Para el pueblo. Para aquí, para nosotros. Para el pueblo y para los que vienen de fuera. Para los que vienen de fuera, para todos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las palabras y pues provechito. Gracias. Thank you.
Ah, ya me dormí. La Daniela que le cortó un pedazo. ¿Te traviesta el cuchillo, mamá? Sí. ¿Algún saludo? Sí, algo, nada. Pues aquí estamos en la fiesta, mijo, disfrutando de todo. Yo les mando muchos saludos a todos los que han participado para la fiesta. Agradecerles que gracias a ustedes estamos llevando a cabo la fiesta y todos bien. Muchos saludos para todos: mis hijos, mis nueras, mis nietos, toda la familia, todos los queremos mucho y gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Sí. ¿Algo más que quiera agregar, hacer la invitación? Nada, pues ay Dios, cuánto no quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros, pero pues sabemos que es muy difícil, pero primeramente Dios, algún día se les concederá que estén con nosotros y aquí los esperamos con mucho gusto para disfrutar la fiesta con todos y estar todos felices. Sí, pues es todo, hijos. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos, a los niños y que estén bien, mijo. A todos, muchos saludos. Ay, ya, mijo. Gracias por todo lo que han hecho y bien, gracias. ¿Sí? Gracias a todos, sí. Sí, un poco desvelados, pero aquí estamos. Sí, pues sí. Aquí estamos echándole ganas con lo de la fiesta y contentos todos. Sí, mijo. ¿La señora que está dentro es hija? No, son señoras que me han venido a ayudar un ratito aquí y no quieren, pero yo ya nomás porque mis hijos. Sí, pero todos estamos bien. Vamos a andar pasando. Ok, está bien. Porque vamos a grabar lo de la barbacoa, vamos a seguir haciendo entrevistas. Ok. Para que manden sus saluditos. Sí, ¿sabes? Está bien, muchas gracias. Buenos días. Sí, grábame mis propios. Sí, ¿verdad? Para que los vean mis hijos. Están muertos. Sí. Súmale las plantas a sus hijos. Sí. Mira, ¿ese cómo se llama? Esta planta me la trajo tu tía Eva de allá de San Diego, hijo, ya está floreando, ya tengo mi mata bien grande. Sí. ¿Cómo se llama esa planta? Aquí le decimos tecamazóchil. ¿Tecamazóchil? Tecamazóchil, pero no sé si tenga otro nombre. Sí. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra cosa que nos quiera mostrar igual? Estas son mis lluvias, mira, también están floreando bonito, hijo. Sí. Presúmale sus rosas, están muy hermosas. Sí. Sus hijas, a sus nietos. Sí. Nietas. Mis rosas, mira, me las apodó tu tío Chelo y están floreando bonito. Todas están bonitas. La de allá y la de acá. Así están hermosas. ¿Esa planta cómo se llama? Muñeca, dice. Una de mis nueras me la trajo
de este, ¿cómo se llama? Morelos. De Morelos. Me la trajo de Morelos y este, y la he estado cuidando. Sí, ella me trajo esta. Aquí están más, hay más, sí. Rositas están hermosas. Sí, esta también. Esta me la regaló su suegra, su mamá, la Fabi, hijo. Y mira cómo está de bonita, que me la podaron y florió preciosa. Sí, están hermosas. Sí. Sí. Ahorita que lo voy. Gracias, señor. Aquí tenemos a... ¿Cuál es su nombre, perdón? Rutilio Gutiérrez. Don Rutilio Gutiérrez, gusta mandar un saludo a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos allá en Estados Unidos. Sí. Presúmales el caballo. Mándale un saludo. Sí, un saludo para todos mis hijos que se encuentran en la Unión Americana. Y deseo que estén bien. Y gracias por el apoyo que nos andan dando. Que por ellos se ha hecho posible esta gran fiesta. ¿En qué parte de Estados Unidos están sus hijos? En uno está en Tennessee, otro en Alabama y en Atlanta. Sí, por allá se encuentran. A sus nietos, saludos, ¿qué les dice? A los nietos, a las nueras. Nueras. Y todos que estén bien. ¿Cuántos años sin verlos? Dos. ¿Dos años tiene que salir años, de acá? Sí. Sí. Luego vamos nosotros para allá. Vamos para allá, ya les dieron pizza. Sí, para allá vamos. Qué bueno. Sí, para allá vamos a verlos. Está muy bien. Sí, gracias. ¿Algo más que desee agregar? Pues a todos los paisanos que se encuentran por allá, esperamos que le echen ganas para trabajo, para que nos sigan apoyando y ojalá que Dios los ayude, los proteja para poder seguir trabajando. Claro que sí, primeramente Dios. Sí. Muchas gracias. Ya, señor. Creo que sí. No, falta que te graben a ti. Ay, no, yo ya tengo mucho que hacer, la verdad. Ya. Hecho, bajamos. Pero entonces hay que dejarlos en la señorita. No, hay que llevarlo. Allá, con el paje. Sí. Y allá lo dejamos. Sí. Ah, bueno, entonces. Voy a manejar. José. Es para mañana, para el rato, para la noche. Para mañana, lo vamos a meter un rato, pero para mañana. ¿Tu carnal aquí está? ¿El Mariano? No, el Nico. ¿No? No, 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 él nomás manda su... Pues como... Adelante. Hey, Copa Rojo, te mandamos un fuerte abrazo. Estuvo buena la jugada. Digo, no se logró el objetivo, pero nos divertimos. Estamos aquí con tus papás y muy amables, gente muy amable. Y sabes que te apreciamos, Rojo. Fuerte abrazo, viejo. Gracias. Igualmente nosotros, hijo, estamos muy contentos con tus amigos, con tus amistades que nos has mandado. Pues no sé si los hayamos atendido pues bien, pero pues ahí como se pudo los atendimos. Y gracias, mijo, a ustedes y a su apoyo. Y pues que Dios les dé muchas bendiciones y les siga dando para que ustedes puedan cooperar con su pueblo. Y muchos saludos a todos, mijo, que Dios los bendiga y que estén bien. Nosotros estamos bien de salud, estamos muy atareados, pero gracias a Dios aquí andamos. Sí, mijo, estamos bien. Que no te pudieron mandar ningún video de lo de los gallos porque no hubo internet, mijo. Pero todo estuvo bien, según dicen. Aquí tu papá te contará cómo estuvieron las peleas. sí,
A ver, ahora entrevístenlo a él. Aquí tenemos el gusto, buen día. Con el papá de Nico. A ver, mándale un saludo. Sí, señor. Por ahí les mando saludos a todos mis hijos y a... Y a todos, pues a todos, a todos, no nada amigos, más a todos, Nico, sino a todos los amigos que están por allá en el extranjero, y que Dios los cuide y los proteja. O sea que aquí estamos con los amistades que nos han llegado, amigos, amigos tuyos y otras personas que han llegado, aquí los hemos atendido como se ha podido, ahora sí que al alcance de nosotros, pero ellos están bien contentos. Con lo que se pudo, pero aquí estamos atendiendo a las amistades. Nos hemos divertido bien en los baños, más que nada. A todos, a mi hijo Ezequiel, a mi hijo Septimio, a toda su familia, sí, y a mi hija Olga. Familia, a toda la familia. A todos mis nietos. Dios me los bendiga y pronto estaremos de nuevo con ustedes. Claro que gracias sí. Gracias a Dios. Claro que sí. Primeramente Dios, por allá estaremos. Y aquí han quedado los amigos de Nico, los que vinieron de acá, como digo, Aquí está mi niño ahí, que me dijo que te vea tu tío. ¿Cómo se llama? Tenistengo, los amigos que Nico. Son de acá de Tenistengo, aquí han llegado a la casa. Aquí estuvieron. El gallero aquí tuvo su cuarto, aquí puso sus gallos. Amigo, señor Don Tomás, igual también, O sea que ya su cuarto quedó desocupado, pero ya no quiso quedarse, estaba un poco tomado, pero como que no dejaba que se fuera, pero su yerno de él no tomaba. Él venía como chofer, y entonces por ello me confié que sí se fueran. Y todo bien, gracias a Dios, todo bien. Y ahorita fue la cabalgata, yo no pude salir a la cabalgata porque estoy esperando que vamos a matar a los borregos. Y pues no pude salir, pero como quiera, todo bien, hijo. Sí, todo, no fuimos, allá, pero de todas maneras mandamos el lonche. Mandamos el lonche a la hacienda, pues espéralos allí. Ahorita mandamos la bajada de dos caminos. Para los que van a. Sí, y ahorita ya la están las carnitas para cuando vuelvan de San Juan acá, ya están ahí las carnitas. Sí, no se preocupen. Para los ricos taquitos, mis hijos. Como no estuvieran aquí para echarse unos. Bueno, los emociones. Ay, Dios. Sí, ándale, que Dios los bendiga. Bien, mis niños, hermosos, los queremos mucho. Que Dios me los bendiga. Claro que sí, y a todos los amigos. Todo lo que nos han apoyado, claro. Tanto como para el pueblo como. Sí, claro. Como para nosotros. Y... Porque sin la gente no se hace fiesta y más que nada sin ellos que están allá. Y pues les agradecemos y gracias. Mucho. Estamos muy agradecidos por ellos. Gracias por todos los amigos que están en el extranjero. Por Dios, ¿verdad? Que nos los ha dado. No sé. Y muchas gracias. Gracias por sus palabras, espero que sus hijos y su padre. Yo no lloro, mis hijos, por... Por nada, sino porque no puedo verlos aquí, mis hijos, yo tanto los deseo. Y le pido a mi Dios, que Dios me los bendiga y que les dé la oportunidad de poder conseguir sus documentos para que también ustedes puedan estar aquí con nosotros, mis hijos, no soy como nosotros. Nos dio esa oportunidad para estar allá con ustedes, igualmente para ustedes, que Dios los bendiga y les dé esa oportunidad para que un día también ustedes puedan venir a disfrutar de todo lo que ustedes colaboran. Y eso es lo único que yo le pido a mi Dios, todos los días por ustedes y por todos los que están allá sin ningún documento. Y, sí. Eso es lo que espero. Gracias. Sí. Ahora ya no puedo bailar.
Invitamos a las.
Pedimos por todos nuestros hermanos que han peregrinado de la cabalgata. Pedimos también por nuestros hermanos que se encuentran fuera de aquí, que han tenido que emigrar a buscar el sustento de su trabajo y que han estado apoyando a todos los que han apoyado para que se llevara a cabo esta realización de este templo para nuestro Señor de Chan. ¡Oremos! Le pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: clama a voz en fuerte y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se comportara rectamente y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan de ver cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes alguna encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores, es que ayunan sí para luego venir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esa la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre sangre y ceniza? ¿A eso llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizará deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis enemigos. Purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente
contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, no te agradecería. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. De pie. Lo que les cambia el carácter,
y se la pasan todo el día de un genio que ni ellos mismos se aguantan. ¿Ustedes creen que tiene sentido dejar de fumar entonces? No. El Señor quiere otra cosa. El Señor no quiere algunos esos. Nuestras prácticas ascéticas tienen que estar enfocadas a mejorar nuestra vida espiritual y a crecer en el amor a quien, a los que están a nuestro lado. Eso es lo que debe llevarnos nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Serían muchos los ayunos que podríamos hacer y que verdaderamente podrían cambiar nuestra vida y nuestra relación con Dios y con los demás. Piensen, ¿qué cosas necesitaríamos eliminar de nuestras vidas? Agregar o potenciar para que nuestra relación con Dios y con tu familia crezca en esa cuaresma. ¿Qué tienes que hacer? Esa sería una buena penitencia. ¿Será la penitencia que Dios quiere de ti? ¿Qué puedes hacer? El ayuno siempre ha tenido el sentido de privación, el sentido de renuncia. Vemos hoy el aspecto de la privación. Ayunar consiste esencialmente en privarnos del alimento, sí. Origen, de ahí viene el origen de la palabra. Pero en general es referido a cualquier clase de privación. Por eso, hoy en el Evangelio Jesús busca redimensionar esa práctica religiosa. ¿Cuál es el sentido del ayuno para nosotros, queridos hermanos? Esencialmente, hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso dice el Evangelio, mientras el novio, que es Jesús, estaba con los discípulos, no había necesidad de hacerle espacio. Cuando Él no está más con los discípulos, es necesario hacerle un espacio para que las cosas de este mundo no terminen llenando el corazón. Dios quiere que el corazón del hombre sea solo para Él, pero para ello es necesario vaciarlo de todo lo que se va llenando, de todo lo que le quita espacio a Dios. Desgraciadamente, queridos hermanos, en la iglesia le hemos dado al ayuno el sentido que tenía para los discípulos de Juan, para los fariseos. Simplemente una práctica religiosa. En esa cuaresma busquemos ayunar de las cosas que le quitan espacio a Dios en nuestra vida, para que al llegar a la Pascua estemos totalmente llenos de Dios. ¿Qué cosa le quita espacio a Dios en tu vida? Voy a poner un ejemplito, y no son pedradas, para que no digan, ay, qué padre, no me dan unas pedradas, no. Por ejemplo, aquellas personas que se la viven toda la vida con sus amigos y nunca le dan un espacio a su familia, a sus hijos, a su esposa. Aquellas señoras que se la pasan su madrigal viendo la televisión y les quitan el espacio a sus esposos, a sus hijos. Eso es quitarle a Dios espacio. De eso nos debemos privar, de las cosas que nos alejan de quién, de la familia, porque Dios está en la familia. ¿De qué nos sirve no dejar de comer carne, hermanos? ¿Cuántos dicen en la cuaresma no comemos carne? Pero nos estamos comiendo al hermano, a la vecina, estamos criticando, estamos hablando de aquel, de aquel. ¿Creen que eso está mejor? No, hermanos. Mejor cómete la carne y no estés hablando de tu vecino, criticándolo y todo eso. El Señor quiere que no seamos como los fariseos, que no seamos hipócritas. El Señor quiere que seamos congruentes con lo que vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué algo se puedan llevar? Rescatar desde el día domingo a su familia. Yo no les digo que estén todo el día con sus hijos y con su esposa, pero por lo menos el domingo dediquen a su esposa y a sus hijos. Denles un espacio. Y eso es ayunar. Eso es ayunar, queridos hermanos.
Pidámosle al Señor que podamos responderle todos día con día y con generosidad. Se pone en ti. Oremos, queridos hermanos, al Padre Celestial por todas las necesidades de toda la iglesia. Y a cada invocación diremos, escúchanos, Padre. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Iraíz y por todos los sacerdotes para que anuncien fielmente el mensaje de Dios. Oremos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de todos los enfermos, de todos los que sufren, de todos los que están padeciendo alguna necesidad. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de todos nuestros hermanos que han tenido que emigrar de esta comunidad para traer el sustento a sus hogares, por todos nuestros hermanos que han apoyado para que se llevara a cabo esa construcción de esa capilla, para que siempre sigan apoyando por el bien de su pueblo. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las familias de esta comunidad para que el Señor les siga derramando bendiciones abundantes. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos que han peregrinado en la cabalgata para que el Señor les siempre les derrame sus bendiciones, les conceda los bienes espirituales, celestiales, materiales. Roguemos al Señor. Padre Celestial, acoge con bondad lo que te hemos pedido con el corazón y todo lo que esos hijos tuyos traen en su corazón y que hoy te vienen a presentar ante tus plantas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, presentemos nuestras ofrendas al Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste ese tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de gloria.
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Thank you.
Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en estos sacramentos nos purifique de todo pecado y nos ponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Oh buen Jesús, que desde ese altar sagrado donde los brazos abiertos esperas a todos, los que te invocan, míranos postrados ante tu imagen bendita, reconociendo tus innumerables beneficios e implorando las gracias para los nuestras presentes necesidades. Padre amorosísimo, Señor de Chaco, a tus plantas llegamos con lágrimas en los ojos y fatiga en el cuerpo, las cuales ofrecemos en agradecimiento por tus bondades, y como hijos pecadores pedimos, Jesús nuestro, nos concedas un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y tu ayuda para dejar de ofenderte, y haciéndonos así dignos de tu santo amor. Que concedas por los méritos de tu preciosísima sangre las gracias que en este día de todo corazón imploramos. Benditísimo Señor, que quisiste dejarnos en ese venerable imagen una copia santa de tu padecimiento y dolores. Por ello, esperamos que nos concedas la gracia que pedimos, la tranquilidad de nuestra casa y el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación eterna. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Le damos un fuerte aplauso al señor de Chalma. ¡Que viva el señor de Chalma! ¡Que viva el señor de Chalma! ¡Que viva el señor de Chalma! ¡Que viva vuestra fe! Le damos un aplauso al señor que se hizo el señor de Chalma. Para los que no han recibido la bendita.